Bueno, pues como preveíamos, ha sido un encuentro muy disputado, que se ha decidido al final, ¿no? La verdad que la moneda pudo haber caído de cualquier lado, pero bueno, fuimos capaces de coger la escapada buena, ¿no? Usando el símil ciclista, y que la victoria se quedara en casa. Lo cierto es que estamos muy contentos porque pues el día que no estás acertado, porque no lo hemos estado, a veces por demérito y otras muchas veces por mérito del rival, que es un equipo que defiende francamente bien, pues hemos puesto todo lo demás, ¿no? Yo creo que ha sido un poco una victoria de pico y pala, ¿no? De trabajo constante, cada posesión, cada rebote, cada acción. Me vienen a la cabeza varias acciones de rebote de ataque de Pavel o a Rafa saltando por encima de las gradas o a Ben Duar y a Ligon. La verdad que hemos peleado muy, muy duro, muy duro. Y yo creo que, quitando en el primer cuarto, donde tuvimos algún desajuste, más por ansia, ¿no?, que por concepto, en la defensa del bloqueo directo, después creo que hemos estado francamente bien y eso ha sido definitivo. Bueno, pero no, penso que todos os equipos prefieren xogar pola tarde, non? Ti foches xogador e seguro que estarás tamén de acordo, non? Os biorritmos están mellor pola tarde, non? Pero bueno, nos adestramos moitas veces a esta hora, non? É a nosa hora de adestramento, as 12 da mañán. Non, o partido... Os erros non foron por errores individuales, non? Pero sí é certo que foi un partido que foi tan pechado todo o tempo que si se é moitísima concentración e traballo todo o tempo, non? E ao final foi un partido francamente o mellor non bonito dende o punto de vista técnico ou táctico, non? Pero sí penso que foi espectacular, non? No derroche dos dous equipos, non? De enerxía a 100%, non? É un partido que gañas e o sintes ben porque é a recompensa a moito traballo. Tamén se gañaran eles, pois tamén sería xusto porque tamén pelexaron moito. Pois mira, o único salvados que coñezo me parece que hoxe pola noite, e vou a ver se o vexo, e o objetivo que me marco, vou a ser o sinal hoxe, adestrar o mellor posible o martes que ven. Xa o sabes, penso que temos que seguir paso a paso no noso traballo, na nosa liña, de traballar, de mellorar, de ser quen, ahora de recuperar a Andrés tamén, pouco a pouco, e seguir cada partido como se fora o último, nada máis. Cando estemos salvados matemáticamente, pues sí falaremos de eso. Sí, e o certo é que rematamos gañando, non? Por tres, ese primeiro cuarto fatídico, non? Pero grazas primeiro polas túas verbas, por suposto, pero sí, penso que foi un partido de moitísimo esforzo dende o principio ao final. Sin eso sería imposible, porque prácticamente cada balón que había solto había un xogador do Obradoiro na pelexa, e tamén de eles, O rebote de ataque foi fundamental en situacións onde estábamos atascados. Todos eses balóns que parecía que saían, estivemos aí pelexando. O xo o interior de Zaragoza tamén exixiunos un montón de traballo, cada rebote había que pelexalo moitísimo, non? Era imposible gañar se non estábamos a bo nivel defensivo, porque repito, mellor non teñen o nome de outros, non? Pero bueno, penso que hoxe vichedes como xoga Pablo Aguilar, bueno, por suposto xa o coñecedes, o Michael Roll, non? Que é un xogador espectacular, non? E son un equipo boísimo e xogan moi ben, por eso para min ten tanto mérito. Quizás vou vos decir que seña a victoria que me fai ficar máis ledo. Estou realmente fachendoso do que fixemos hoxe. No, yo creo que non desaparece. Él se va al banco por faltas, e el tiempo que ha estado na pista jugou francamente bien, ¿no? Simplemente que na rotación, cando entran Robi e Livon, los dos cuatros, ellos nos ponen los dos cinco, ¿no? Hay momento que están Jones y Fontet, y encontramos una vía de anotación grande ahí, tanto en Livon jugando de cara como en Robi, pero en absoluto ha sido por desaparición. Sala desaparece porque el entrenador lo deja en el banco, pero el tiempo que estuvo en la pista estuvo muy bien. Y te voy a decir lo mismo que te decía en las primeras jornadas, ¿no?, de la temporada. Y podéis tirar de hemeroteca porque lo encontraréis. Estoy convencido de que le van a salir las cosas muy bien porque trabaja muchísimo cada día. Rafa es un tío que trabaja duro, 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 desde el minuto 1 al 40 cada entreno, al final, perdón, y en el partido del 1 al 40. Trabaja muy duro, da todo. Entonces se merece todo esto. Y os lo decía al principio, va a llegar el momento en el que juegue muy bien, porque la gente que trabaja al final siempre tiene recompensa.
Estoy igual de contento ahora que estaba al principio. ¿Te parece que una de las claves del partido ha sido precisamente la defensa de Rafa sobre John Paul? Sí, yo diría la defensa de todos, ¿no? Rafa ha estado muy bien, pero Ben también ha estado francamente bien, Pavel ha estado muy bien. Yo creo que todo el mundo ha estado a un gran nivel defensivo y si tuviéramos que poner nota al equipo, pues un 9 sin duda. Yo creo que todo el colectivo ha estado francamente bien, ¿no? Tanto en temas de trabajo, líneas de pase, obligarlos a llegar tarde a los pick and rolls, defensa del pick and roll, salidas bloqueadas, el uno contra uno. Hemos estado bien. Que Zaragoza te meta solo 64 puntos es indicativo, ¿no? Si no hay más preguntas.